Bueno, buenos días. Agradecidos por la asistencia de los medios de comunicación, que son nuestra voz, nuestro portal, a denunciar esta situación tan difícil que es durante todo este año 2016 hemos venido presentando miles de personas con condiciones de salud, las personas que dependen del sistema de salud, los centros hospitalarios, los que necesitan insumos, medicamentos, los que no consiguen reactivos para hacerse exámenes, los que requieren hacerse exámenes importantes para determinar su condición de salud, el diagnóstico, etc. Quisiéramos comenzar esta rueda de prensa para manifestarles y aclarar una situación, unas declaraciones o algo que se originó desde la mesa de diálogo, que fue el anuncio que hicieron desde esta mesa de diálogo sobre la aceptación del gobierno de la ayuda humanitaria. Nuestra posición como CODEVIDA es que en ningún momento se ha aceptado la ayuda humanitaria como lo establecen los mecanismos, como deben ser establecidos los mecanismos de ayuda humanitaria. Es importante aclarar esto porque se ha creado una expectativa que nos parece muy delicada ante la comunidad de personas afectadas sobre que se había activado los mecanismos de ayuda humanitaria. Lo que se ha planteado, y ha planteado la ministra de Relaciones Exteriores, es se ha extendido un poco más, se ha ampliado un poco más lo que es el fondo rotatorio y el fondo estratégico que se venía utilizando desde la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, para la compra de ciertos medicamentos, ciertas vacunas y ciertos insumos, ¿no? Simplemente eso es extender el fondo rotatorio. Esto no significa que se aplique la ayuda humanitaria. Todos tenemos que entender que la situación en Venezuela va mucho más allá de medicamentos. Y eso hay que entenderlo, porque a veces se trata de decir que el problema en Venezuela de la crisis en el tema de salud es medicamento. La crisis en Venezuela es una situación mucho más profunda que requiere de acciones inmediatas. Pensamos que desde CODEVIDA el tema de salud y el tema de la vida no tuvo que haber sido tema de discusión, una mesa de diálogo, porque uno no puede negociar con el derecho a la salud y la vida. Entonces es importante eso. Aquí quien tuvo que asumir desde un principio, desde que se empezaron a reportar muertes por falta de atención médica, por falta de medicamento, es el gobierno nacional quien es el responsable de la salud de todos los venezolanos. Aquí no se tuvo que esperar tanto tiempo o se está esperando tanto tiempo para de una vez por todas se tomen las acciones necesarias. Estamos ya a final de año, el 2016, aún seguimos una situación muy difícil, la consideramos una situación catastrófica porque hasta ahora no se ha hecho ninguna acción para poder solventar la situación de salud. En fin, nosotros vemos con preocupación que recibimos llamadas todos los días de personas que están falleciendo por el acceso a medicamentos, la atención médica. Recientemente un niño de 2 años muy allegado a nuestra organización, un paciente renal que acudió a un centro asistencial, un niño de 8 años, no recibió su tratamiento en el tiempo oportuno por una infección pulmonar y lamentablemente falleció. Como ese niño, hay miles de niños que han fallecido este año y que lamentablemente no se ha tomado en consideración la situación de hoy. Nuestro llamado sigue siendo de tener mucho cuidado con las acciones o con lo que se diga en las declaraciones. No podemos seguir creando falsas expectativas a las personas que dependemos de medicamentos, de insumos médicos y de la atención hospitalaria. Estamos en momentos críticos que requieren momentos de trabajar en conjunto, de informarse con las organizaciones, con los médicos, con los centros hospitalarios, la realidad que estamos viviendo hoy en día. Es por eso que nuestro llamado es a que tengamos un poquito de conciencia a la hora de hacer cualquier tipo de declaración con el tema humanitario y nosotros como CODEVIDA exigir responsabilizar, porque aquí el único responsable del tema que está pasando en Venezuela en el tema de salud es el gobierno nacional, porque es quien está llevando la salud en Venezuela y es el Estado que está ahorita encargado de la salud en Venezuela. Aún ni siquiera, ahí vemos que la ministra de Salud se molesta en visitar los centros hospitalarios para visualizar la situación que viven los centros hospitalarios. En un momento u otro van a venir unos testimoniales, inclusive de las madres del JM Los Ríos. Ayer fue suspendida cualquier cirugía por la falta de anestesia.
se le está dando de alta a todas las madres del JM de Los Ríos porque ya no hay cómo atender esta situación. Y así se multiplica por los 300 hospitales que están a nivel nacional, que están pasando momentos difíciles. Nosotros ya llegamos a un momento crítico. Ni siquiera las propias ONGs pueden dar respuesta tampoco a las personas que nos llaman a pedir medicamentos. Lo poco que nos llega como donativos privados no rinde ni siquiera para la ciudad de Caracas. Son unas donaciones muy puntuales que no va a alcanzar a solventar la situación. Una que otra emergencia, pero hasta ahí. Y eso hay que entenderlo. Y el gobierno tiene que entender que estas donaciones que les llegan a las organizaciones como a Cáritas o a Codevida, en este caso, no son donativos que vayan a solucionar el problema humanitario. Ninguna ONG en Venezuela está en capacidad de llevar un programa de crisis de ayuda humanitaria. Quien está en capacidad son los entes internacionales que están capacitados para llevar este tipo de acciones. Ya las instituciones internacionales se han manifestado, ya inclusive el exsecretario general de las Naciones Unidas ha manifestado que la situación en Venezuela es una situación de crisis humanitaria. Ya no es un secreto para el mundo que en Venezuela está pasando una situación difícil con el tema de la salud en Venezuela. Entonces, ya es hora que el gobierno nacional tome acciones, que evite las muertes de las personas por falta de insumos y medicamentos, atención médica. Aquí una persona no podemos saber si tiene qué tipo de cáncer puede tener, no se le puede hacer un diagnóstico ni siquiera en las instituciones privadas porque no hay reactivos para hacer gammagrama óseo. En fin, es una situación muy compleja que estamos viviendo y vemos con gran preocupación el año que viene, lo vemos muy catastrófico. Ninguna farmacéutica se le ha hecho compras de medicamentos de alto costo. Como ustedes saben, estos medicamentos no se fabrican en el país, son medicamentos que vienen del exterior y al día de hoy ya todas las farmacéuticas están en vacaciones colectivas. En fin, nuestro llamado es insistir y responsabilizar al gobierno nacional en la situación que estamos viviendo. Ya estamos cansados, las personas están cansadas, hay gente que se movilizó desde Barquisimeto, Valencia, Maracay, porque lo que quiere manifestar es su malestar y lo que quiere manifestar es la situación difícil que está viviendo en el tema de salud. Yo les quiero dejar con Feliciano Reina, que va a leer el pronunciamiento de Codevida para los medios de comunicación y posteriormente habrá una logística que son los más importantes, el testimonial de la gente es el más importante para que los medios conozcan la realidad desde su propio de su propia voz, qué es lo que están viviendo las personas. Y aquí es un mínimo ejemplo de lo que está viviendo el país entero en el tema de la ayuda humanitaria. Entonces le dejo la palabra a Feliciano Reina para que le haga el comunicado. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente tenemos una comunicación justamente que recoge todo lo que Francisco ha planteado. Y, por cierto, la vamos a repartir. Tenemos suficientes copias para que ustedes después puedan tenerlas. Al terminar, vamos a tener testimonios, como está diciendo Francisco ahora, y no queremos de ninguna manera poner límite a la cantidad de personas que puedan participar. Nos parece importantísimo que después del enorme esfuerzo que se ha hecho, incluso por venir aquí, pueda toda persona que quiera narrar lo que le está ocurriendo, hacerlo. Sí les pediremos a quienes están acompañándonos precisamente como personas afectadas y a quienes quieran integrarse también del público, que puedan hacerlo ojalá en un par de minutos, porque pensamos que es importantísimo que estos testimonios puedan divulgarse. Si los hacemos breves, y podemos decir qué es lo que está pasando, qué falla, qué no hay, quién es el órgano responsable, podemos hacer de esto una campaña que se conozca a todo lo largo del país. Estamos utilizando la etiqueta Respeto, Salud y Vida, como está anotado aquí, y les pediríamos también que todo tweet que se envíe pueda ser enviado 4 veces y en cada vez pueda ser citada la ministra de Salud, Luisana Melo, @LuisanaMelo, el presidente del Seguro Social, ahí está C-Rotondaro, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales Oficial y el Ministerio de Salud también en su cuenta. Porque la ministra de Salud, en la reciente reunión que hubo en Naciones Unidas, en el llamado examen periódico universal de Venezuela, dijo
que Venezuela garantizaba absolutamente la salud en el país y que solo había algunas fallas puntuales y alternas en entrega de medicamentos. Esas fueron sus palabras. Entonces, CODEVIDA, Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida, y sus aliadas, estamos alarmadas por la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa nuestro país, que afecta particularmente las áreas de la salud y la alimentación. Esto ha sido reconocido por los órganos de protección de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como por numerosos países durante el examen periódico universal al que fue sometido el Estado venezolano el 1 de noviembre ante el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta situación ha sido advertida por CODEVIDA y otras organizaciones de derechos humanos desde hace varios años, sin que hasta ahora el gobierno venezolano haya tomado las medidas urgentes y necesarias para enfrentarla. Están en riesgo la integridad y la vida de más de 4 millones de personas de todas las edades por falta de prolongada de tratamientos, así como de reactivos para pruebas de diagnóstico y control. El deplorable estado de la infraestructura física de los centros de salud pública, equipos dañados y falta de insumos y alimentos, así como la deficiente provisión de agua potable, entre otros servicios, incide en la grave y generalizada afectación al derecho a la salud física y mental de la población en su conjunto. De esta violación de derechos humanos, no solo son víctimas las personas directamente afectadas, también lo son sus familias y seres queridos. A la falta de tratamientos y el severo deterioro de los servicios de salud pública, se suman la escasez generalizada de alimentos y la acelerada pobreza por inflación, que han generado una alta velocidad de desnutrición con severas repercusiones en la salud de poblaciones vulnerables como personas mayores, personas en condiciones especiales de salud, pueblos indígenas, personas en condiciones de reclusión, habitantes en zonas remotas y, sobre todo, de niños, niñas y adolescentes cuyo desarrollo futuro ya está severamente comprometido. La situación de necesidad humanitaria es innegable. En agosto de 2016, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó que en Venezuela las necesidades básicas no pueden ser cubiertas. La comida, el agua, la sanidad, la ropa no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela. En octubre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Saeed Rahad Al Hussein, en la apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, indicó sobre Venezuela que tenía serias preocupaciones con respecto a la disminución dramática en el disfrute de los derechos económicos y sociales, con un aumento del hambre generalizada y un sistema de salud en severo deterioro. Pese a exhortos y recomendaciones, el Ejecutivo Nacional ha faltado a su obligación de informar debidamente sobre la gravísima situación en salud y se ha rehusado a cooperar con los mecanismos internacionales que han ofrecido visitas y asistencia humanitaria al país. Voy a pedir, por favor, si pasan con las pancartas y continuamos. Por favor, bienvenida a las mamás del JM de Los Ríos. Importante que puedan pasar con sus pancartas. Gracias. El Estado venezolano no tiene actualmente las capacidades institucionales y financieras para garantizar por sí solo la alimentación, la salud y la vida de la población venezolana. Por lo tanto, sus autoridades están obligadas a recibir ayuda inmediata y urgente de los mecanismos de asistencia humanitaria y de cooperación internacional en ejercicio de los mandatos de proteger los derechos humanos de las personas en cualquier circunstancia, conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El uso de mecanismos ya existentes, a esto se refería Francisco,
el uso de mecanismos ya existentes de adquisición de medicinas, vacunas y reactivos, aún con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud, no implica ni reconocimiento de la gravedad de la situación, ni implementación de una respuesta humanitaria de la dimensión y de la eficacia que se requiere para responder a las obligaciones del Estado de garantizar los derechos a la salud, la alimentación y la vida para toda la población en Venezuela. En este contexto, CODEVIDA y sus aliadas nos dirigimos al país para expresar, uno, es imperativa la apertura a la cooperación internacional humanitaria como tema prioritario en sí mismo. La salud, la alimentación y la vida no pueden ser objeto de gestiones de diálogo político, cuyos tiempos son diferentes a los de las necesidades de atención en salud y en alimentos. Las más altas autoridades del gobierno, incluyendo al presidente de la República, la ministra de Salud, el presidente del Seguro Social, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo, son responsables por los daños que siga sufriendo la población venezolana por falta de acceso a alimentación y atención en salud, al negarse a aceptar la cooperación internacional humanitaria en la dimensión y con la eficacia que se requiere. La Asamblea Nacional, como representación de la voz de toda la población, también tiene la obligación de avanzar de manera conjunta todos los sectores en la implementación de la respuesta humanitaria como interés único y superior a confrontaciones partidistas. La ayuda humanitaria debe regirse por principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. En este sentido, no puede estar sujeta a mecanismos que impliquen discriminación, racionamiento, ni selectividad o sometimiento con base en filiaciones partidistas, y no debe responder o ser manipulada de acuerdo con intereses políticos, económicos o militares. La implementación de la ayuda debe realizarse con transparencia mediante mecanismos de participación plural de actores nacionales e internacionales bajo la coordinación de órganos del Estado junto con la cooperación internacional humanitaria de Naciones Unidas y otros entes especializados. La ayuda humanitaria implica el análisis del estado de los sistemas de salud y alimentario en Venezuela para la implementación de medidas de corto, mediano y largo plazo, con apoyo humano, técnico y financiero de los órganos creados para este fin, e implica no solo la provisión de medicinas y alimentos, sino la recuperación de la infraestructura de atención y producción, la dotación de equipos, entre otras medidas urgentes y necesarias. Séptimo, y para finalizar, la cooperación internacional humanitaria no es injerencia ni intervención, es un imperativo para la garantía de los derechos a la salud, la alimentación y la vida en Venezuela. Como decía, esta comunicación de CODEVIDA, de sus aliadas, va a ser distribuida entre ustedes, pero ahora pensamos que viene lo que es más significativo, que son los testimonios de las personas que se ven afectadas por la crisis en salud. Como les decía, ojalá pudiéramos hacerlo en unos dos minutos cada intervención. Por favor, si alguna persona quisiera que su testimonio sea dado de forma más anónima, no filmada, grabada, puede esperar a que se termine la parte grabada y entonces darla a algún medio sin que su nombre o su cara sea utilizado. Eso es muy importante porque depende de cada quien. Utilicemos la etiqueta. Y quisiéramos empezar, por favor, si no les importa, ahora vamos a abrir un poquito de espacio atrás, porque como no pudieron venir por dificultades para trasladarse, tenemos unos testimonios de tres personas con esclerosis múltiple que vamos a presentarles a ustedes. Seguramente podremos escucharlos bien. Los vamos a proyectar aquí atrás. Y después de eso, por favor, está abierta los micrófonos para que cada quien pueda ir acercando. Sí. En estos momentos me encuentro discapacitada por culpa del Seguro Social que no me entrega el medicamento su tiempo. Medicamento que últimamente no nos llega con la frecuencia que es debido. El año pasado lo recibía cada dos meses. Este año ha sido mensual, pero no con la frecuencia que debería ser. En agosto lo recibí, luego tuve septiembre, octubre sin él, en noviembre.
siempre me volvió a llegar. La ahorita en diciembre otra vez está allá. Todo esto afecta a nuestro organismo, a nuestra salud. Y tenemos que estar pendientes porque ocasiona brotes que nos ocasionan discapacidades infinitas. Yo en este momento, bueno, tengo que utilizar una andadera, tengo que utilizar una cesta. No puedo realizar mis actividades normales, ya que no puedo estar de pie correctamente, tengo un desequilibrio en mi cuerpo y de verdad que es fuerte, necesitamos de su ayuda, de su colaboración, de su buen corazón, para que por favor estos medicamentos lleguen a cada uno de nosotros, porque no somos ninguno de los pacientes, somos alrededor de 2.500 pacientes enfermos y más de 500 niños que padecen esta primera semana. Les agradecemos su colaboración. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Roma. Soy de Maracay. Y soy un paciente diagnosticado con problemas de neurodegeneración. Vengo utilizando el medicamento de metadona para detener el avance del cáncer. Sin embargo, hemos notado en los últimos meses que el medicamento no está llegando con la periodicidad que le dio. Cometiéndonos los periodos largos, sin tratamiento, en algunos casos, utilizar el medicamento de forma indebida para poder entender el riesgo. Por mi derecho a la salud, exijo a los profesionales que tengo que regularicen la entrega del medicamento para evitar el avance y deterioro de nuestro organismo. Para familia, nosotros estamos desde hace 8 años en el Hospital JM de Los Ríos, acompañando a las madres y a los padres y a los niños del hospital. No tenemos muy buenas noticias. En el día de ayer, lamentablemente se dañó la última máquina de anestesiología que quedaba en el hospital. Por lo tanto, no tenemos operaciones desde el día de ayer, ni siquiera de emergencia. La mayoría de las salas han tenido que darles de alta aproximadamente al 50% de los niños. Realmente es una situación muy grave, además de la que ya veníamos confrontando, ¿ok? Estamos hablando de que el hospital está en una situación realmente grave, terrible. No hay insumos, tenemos una infraestructura que cada día está más golpeada. Tenemos el problema también de que no hay tomógrafo. Bueno, hay un tomógrafo, pero está dañado. No hay resonador. Tenemos el laboratorio, no tiene reactivos. Las mamás y los papás que están por aquí, que después les van a conversar, y les van a contar su testimonio, tienen que recorrer un vía crucis por todo San Bernardino, la Candelaria, las zonas aledañas al hospital, tratando de buscar un lugar donde les puedan hacer el examen hasta de orina, porque no hay posibilidades de que en el hospital se realice. También tenemos el inconveniente de los estudios especiales, las tomografías, las resonancias, las mamás tienen que, y los papás, por ahí tenemos dos papás también, tienen que caminar todas las instituciones buscando eso. Y en el tema de los medicamentos, la situación es gravísima. Estamos enfrentando pues una situación, yo diría que más del 90%, creo que se quedaron pequeños los que hablan de 80. Nosotros consideramos en el hospital que es más del 90% la situación que atravesamos con los niños hospitalizados. Ya las mamás y los papás les explicarán cada uno su caso, pero realmente no tenemos, por ejemplo, epamin, no tenemos ketoprofeno para los niños que son operados necesitan ketoprofeno para poder, para que no les duela lo que les acaban de hacer, es un calmante, ¿ok? Tampoco tenemos epamín para las convulsiones. Realmente la situación del hospital es indescriptible, yo me imagino que todos los centros hospitalarios están así, pero este es el hospital de niños, el único hospital que realmente referencial tipo 4 que existe en Venezuela, y no puede ser que esté viviendo la situación indescriptible que está viviendo. Yo de verdad los invito a la solidaridad con esta situación, a todos los que nos están escuchando internacionalmente, nacionalmente. Necesitamos que todos nos solidaricemos ante la situación que vivimos en Venezuela. Hay una crisis humanitaria, el hospital de niños está en crisis desde hace mucho tiempo, pero esto ya ahora sí ha agravado unos niveles que son indescriptibles. Entonces les pido su solidaridad, pueden seguirnos a través del Twitter @preparaflia.
para que sepan lo que está pasando, porque lo estamos publicando diariamente lo que está pasando dentro de las instalaciones del hospital. Muchas gracias y bueno, ahora José. Asociación Venezolana de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ABPI. Nosotros somos pacientes con colitis ulcerosa, colitis indeterminada, enfermedad de Crohn, y representamos también a los pacientes o a las personas ostomizadas. Si yo describo lo que una persona con una enfermedad crónica siente desde mi punto de vista, es como cuando tenemos una pesadilla y para levantarnos tratamos de gritar y por más que hagas lo imposible por gritar, no sale la voz. O sea, no hay manera de que te escuchen. Así nos sentimos. Porque no importa los comunicados que mandemos, no importa las protestas, no importa cuánto expliquemos qué nos pasa sin el tratamiento, nosotros somos invisibles. El Ministerio de Salud y Seguro Social no nos responde y estamos vulnerables. Por lo menos el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, que no podemos acceder a las farmacias del año pasado de uno de nuestros medicamentos, que es la mesalacina, en ninguna presentación. Tenemos también subdosificación por parte del Seguro Social. Ya desde septiembre tenemos estados en el que no llega. También tenemos un problema con el biológico llamado Humira, que desde septiembre nuestros compañeros con colitis ulcerosa y Crohn crónicos no lo reciben. Ya estamos teniendo reportes de la descompensación, las hospitalizaciones, y sin una respuesta de los entes que deberían encargarse de protegernos, de velar por nuestro derecho a la salud, de cuando llega. Entonces, el llamado es el que hacemos siempre, que por favor sensibilícense un poquito. Somos seres humanos, tenemos niños, adolescentes, somos personas adultas en edad productiva que alguien depende de nosotros. Tenemos los adultos mayores que son vulnerables. Y esta es una enfermedad que es agresiva, es una enfermedad que es dolorosa. Y los invito a que por favor sean portavoces de nuestra súplica. Muchas gracias. Buen día, gracias a todos por asistir. Reimer Villamizar, de Amigos Trasplantados de Venezuela. Primero que nada, quiero dejar claro algo que ya Francisco lo dijo. No somos políticos, no estamos en esa tónica. Somos pacientes quienes estamos reclamando por medicamentos. Un medicamento como este, pacientes trasplantados, los primeros meses deben utilizarlo, se llama Valixa. El Seguro Social tuvo la genial idea de que al parecer a ellos esto no le hace falta a los trasplantados. Ya hay pacientes con rechazo en sus primeros meses por no tomarse la Valixa. Hay pacientes quienes no, como yo, que fui ayer, el lunes, a retirar Myfortic, no nos dieron Myfortic. Y así una sucesión de medicinas que nos están omitiendo el Seguro Social. Hay que ser claro, señor General Rotondaro, si usted o la ministra no toma cartas en el asunto, muchos pacientes van a comenzar a tener rechazo, y eso es peligroso. Nos cuesta mucho a cada paciente lograr obtener esta segunda oportunidad de vida, y la podemos perder por culpa de la negligencia, la ineptitud. Esto se advirtió desde hace tiempo, no tomaron cartas en el asunto. La semana pasada murió un niño por problemas allá en Valencia, porque no había la infraestructura necesaria para hacerle su diálisis. Un niño. Aquí tenemos a una niña, ahorita en el JM Los Ríos, quien se hizo una fiesta porque se reactivaron los trasplantes en Venezuela. A la niña la trasplantaron, ¿cómo no? Pero ¿qué sentido tiene que la trasplanten y no den medicamentos como estos, que el Seguro Social y la Constitución nos garantiza? Dice que está garantizado nuestro derecho a la salud y a la vida, y ellos nos lo están negando. Realmente, de verdad, la situación es sumamente grave. Esperemos que ellos tomen cartas en el asunto para que esto se resuelva. Los menos interesados de estar en la calle somos nosotros como pacientes. Como ya lo dije, no somos políticos, somos pacientes exigiendo por el derecho a la salud y a la vida. Muchas gracias. Para quienes quieran hacer su testimonio de manera
Buenos días, mi nombre es Joana Castellano. Discúlpeme, pero estoy un poco engripada. Yo soy la presidenta de la Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar. Hipertensión pulmonar, mucha gente dice, no, pero yo tengo hipertensión. Es la otra hipertensión. Esta afecta directamente a las arterias de los pulmones y permite que el oxígeno no pase, no se oxigene bien la sangre y el cuerpo esté desoxigenado todo el tiempo. De hecho, mi color morado es por la falta de oxígeno y aparte por estar engripada. El tema de nosotros muy grave es, primero, que no hay los medicamentos en el Seguro Social. Si hay los medicamentos, no hay los insumos para poder aplicárselos a los pacientes. Y segundo, no hay oxígeno para los pacientes. Nosotros somos unas personas que necesitamos oxígeno diario, 24 horas del día. Es algo que para las demás personas no es tan tangible, pero para nosotros tener o no poder respirar es algo sumamente mortal. Yo creo que muchos se han metido en una piscina y han aguantado la respiración. Bueno, esto para nosotros es todos los días, las 24 horas, y es sumamente fuerte el no tener ni el tratamiento y ni siquiera poder contar con el oxígeno necesario para poder respirar. Perdón. Le hago un llamado al señor Rotondaro, a la ministra también le hago el llamado, pero siempre nos dan ese golpe de decirnos que el Seguro Social es el responsable de los hipertensos pulmonares. Pero la salud no es responsabilidad solamente de ellos dos, es de todos. Y Maduro es el responsable de que nosotros no tengamos nuestros medicamentos. Él es el presidente de la República y él es el que tiene que estar pendiente de que las personas que están en su gabinete cumplan con sus obligaciones. Los pacientes se están muriendo, se van a seguir muriendo y no va a parar esta crisis si ellos no toman conciencia. Y yo puedo ser la siguiente paciente porque ya tenemos 6 meses sin tratamiento con hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Soy paciente oncológica y también soy representante de una asociación civil que se llama Convida, el que integra más de 120 mujeres que padecemos con la patología de cáncer de mama. La patología de cáncer de mama ahorita está sufriendo la peor crisis que puede haber escuchado uno o leído, porque desde el momento de antes de ser diagnosticada ya comienza a sufrir porque no hay una aguja para hacerle la punción y diagnosticarla. Luego que es diagnosticada no consigue todo el tratamiento completo para hacerse la quimioterapia. Cuando termina la quimioterapia tiene que andar peregrinando por todos los hospitales donde se puede realizar el tratamiento de radioterapia. Cuando termina la radioterapia, queda un tratamiento por 5 años, que es un bloqueador hormonal, y lo consigue un mes sí y un mes no en el Seguro Social. Y usted sabe lo que significa eso, que un tratamiento que debe ser en forma continua, el Estado o el Seguro Social no tenga un programa de disponibilidad y continuidad de los mismos, ya que esta patología del cáncer de mama tiene unos protocolos que son cada 21 días o mensual colocarse un tratamiento. Y si el tratamiento no es colocado como lo indica el oncólogo, empieza a mermar la salud. Muchas de nuestras aliadas que siempre nos llaman y estamos pendientes de ellas y le hacemos un seguimiento porque la asociación es de apoyo y acompañamiento, pues ya han tenido reincidiva en tumor porque no consiguen un tratamiento exclusivamente para las que salen positivas HER2, que es la mayoría que está aquí en el país, que se llama el trastuzumab, es un medicamento que se llama Herceptin. Ese tratamiento no es conseguido, un tratamiento que tiene que colocarse cada 21 días. Y ni siquiera en ninguna otra farmacia, ni en Badán, ni en una farmacia, la venden, solamente la distribuye el Seguro Social. Ellos son los responsables de tener el medicamento a tiempo para los pacientes. Llevamos 4 meses sin que hayan surtido la farmacia para esto. Y no entendemos cómo la ministra dice en la ONU, en el examen universal, diciendo que estamos abastecidos de medicamentos. Nosotros nos sentimos burladas, nosotros nos sentimos que nos faltan el respeto y sentimos que no tenemos derecho a la vida aquí en el país. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Pérez, represento la Asociación Venezolana para el Deporte y la Salud
en los pacientes trasplantados y en situación de trasplante. O sea, pacientes trasplantados y renales, los que están en diálisis. En mi caso, yo soy paciente trasplantada desde hace 9 años. Tuve la gran bendición, después de estar 4 años en diálisis, de recibir ese regalo de Dios, primeramente un nuevo riñón, y ahora pues estamos en riesgo porque contamos con el medicamento, que debe ser de una manera permanente, y nosotros de una manera intermitente nos entregan los medicamentos. En mi caso muy particular, yo tomo Progran, Certica y Premisona. Y han pasado 2 meses consecutivos, incluso, que no me entregan Progran, o a veces no Certica. A veces me entregan un mes Certica, otro mes Progran. Y no hablo solamente por mí, sino porque en Lara han muerto pacientes a causa de eso, por falta del medicamento. Muchas veces no es tanto el medicamento, sino el estrés que vive el paciente. Porque imagínense, después de pasar, en mi caso particular, 4 años en un proceso tan difícil como es diálisis, 3 veces por semana, 4 horas, es un proceso duro, que solamente Dios fue el que me ayudó a salir de todo eso. Entonces, después de haber salido de eso, entonces vivir con ese estrés. Y muchos pacientes que se han deteriorado ha sido a causa de eso, del estrés que han vivido, pensando en que este mes no se lo van a tomar, si se lo van a tomar, después de haber pasado por ese proceso tan duro de diálisis y ahora estar trasplantado, entonces correr el riesgo, estar así en una preocupación, en una zozobra, si van a conseguir o no el medicamento. Y este es un medicamento muy importante, que es el que no permite que uno rechace el cuerpo extraño que tiene allí trasplantado. En mi caso, de verdad que ha sido Dios quien me ha ayudado todo este tiempo a pasar todo este proceso difícil. He confiado plenamente en Él y ha sido de gran bendición. Pero quiero también ayudar a mis otros compañeros, pacientes trasplantados, y por eso estoy aquí hablando en nombre de ellos. Y aparte de eso, la gran importancia que hay en los pacientes que están en lista de espera. A mí me da un gran dolor ver que hay pacientes que vienen de Barquisimeto. Yo vengo desde Barquisimeto para acá, cada cierto tiempo, a verse en una cita, en una consulta, donde las personas no están siendo trasplantadas, donde los están engañando, que vienen a su consulta, pero no hay trasplante, porque durante el año en los hospitales aquí de Caracas no han trasplantado a nadie. Entonces, ellos tienen que gastar dinero, tienen que venir, no le están siendo sinceros, pues, como decimos en el eslogan, necesitamos respeto, porque sean sinceros, mira, no van a trasplantar este año, no hemos trasplantado a nadie, pero imagínense los gastos que con la situación país que tenemos para venir de Barquisimeto cada vez a los lugares, a los centros públicos de trasplante, y nos están engañando porque están en una lista donde no han trasplantado a nadie. Entonces hacemos un llamado de conciencia, que se nos respeten como seres humanos que somos, como pacientes, la necesidad que tenemos nosotros por nuestro estado físico, de que se nos tome en cuenta, en consideración esta situación, los insumos, que las necesidades que hay, que pues hoy no terminaríamos de contarle todo lo que está viviendo Barquisimeto. Ya viene mi compañera, que también es paciente, que lo está viviendo en carne propia, porque ella tiene 2 años en diálisis y está en una lista de espera donde no está en ninguna lista. Entonces ella va a pasar también a contar su testimonio. Pero en mi caso, yo pido, por favor, ayuda para esto, para los pacientes trasplantados, se les puedan dar sus inmunosupresores a tiempo, porque nos los dan de una manera muy intermitente. Un mes sí, un mes no, 2 meses no. Un mes sí nos dan uno, no nos dan otro. Ese ha sido mi caso particular. Jacqueline Pérez, mi nombre. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Padilla, paciente en hemodiálisis desde hace 2 años, vengo del estado Lara. Quiero aprovechar esta oportunidad que nos están dando los medios de comunicación nacional e internacional, porque de verdad este gobierno, lamentablemente, y todas las personas que están como gerentes de los organismos a los que les corresponde cumplir lo que es un derecho según la Constitución Bolivariana de Venezuela, están jugando con nosotros, nos ven la cara cada vez que salen a la televisión, porque es falso que nosotros tenemos de todo. Por lo menos en mi caso, en la unidad de diálisis a la que yo pertenezco, hemos tenido déficit de heparina, es un anticoagulante que nos coloca en el momento de las 4 horas que duramos allí conectados a una máquina. Hemos tenido deficiencia de solución fisiológica, de concentrados que usan para realizar nuestras diálisis, ¿verdad? El personal que está allí capacitado para eso. Tenemos déficit en catéter,
muchas de las personas que lamentablemente la gran mayoría son de escasos recursos, tienen que salir a la calle donde están en estos momentos lamentablemente muchos especuladores aprovechándose la necesidad y se los están revendiendo cuando eso es obligación del Seguro Social, proveerle de catéter a todos los pacientes que ya estamos en hemodiálisis. Tanto eso como la Venutrés, como el ácido fólico, como las eritroproyectinas, que no pueden faltarnos a nosotros los pacientes en diálisis. Hay pacientes que reciben 4 eritroproyectinas, ¿verdad?, que son las que nos ayudan a tener buenos niveles de hemoglobina durante todo nuestro tiempo que duramos en tratamiento de diálisis. Y de esas 12 que debe recibir el paciente por mes, a duras penas estamos recibiendo 4 eritroproyectinas. Ustedes me dirán, aparte de eso tenemos que también luchar y pasar por la necesidad, porque en el Seguro Social, en el Estado Lara, no tiene reactivo ni siquiera para una hematología, algo que también le compete al Seguro Social. No tiene para hematología, no tienen concentrados globulares y las personas en la necesidad de ver a su paciente allí con una hemoglobina que tienen muchas veces en 6, 7, tienen que salir a comprar eso. Como si fuera poco, tenemos que enfrentarnos, por lo menos en mi caso, ya tengo un año en lista de espera de trasplante, más de 40 exámenes nos tenemos que realizar para ingresar a una lista de trasplantes que están paralizados de hace más de un año en Venezuela. Y es mentira que están realizando trasplantes. Por voz propia de un médico, me lo dijo, lamentablemente, en el centro de trasplante al que yo acudo, en lo que va de año, en el mes de septiembre, un solo trasplante fue lo que se realizó en ese centro. Y cada vez se nos hace más cuesta arriba, porque tenemos que tener los exámenes al día. Exámenes que no realiza ninguna institución pública por no contar con reactivos. Ni el Seguro Social, ni ningún centro hospitalario público. Todo eso tiene que salir de nuestro dinero, nuestro trabajo, de las ayudas que nos dan nuestros familiares. Quiero que se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden. Nos ayude la comunidad internacional y que todos tomemos conciencia, tanto pacientes como familiares, que todos unidos vamos a salir, que nos respeten nuestra vida, nuestra salud. Gracias. Carmen Padilla. Buen día. Mi nombre es Carlos Falcón. Soy padre de una niña de 10 años del estado Lara, Carlisbeth Falcón. Es una niña que desde hace años que nació con esta patología renal, todo lo que hemos luchado hasta el día de hoy, a cada momento la escucho decir que ella sueña con ser médico nefrólogo. Como padre, mi deber es velar, es luchar por en medio de todas las circunstancias que he estado viviendo como padre la vida de mi hija. Creo que cualquier padre lo haría. Yo quiero ser muy contundente y permita a Dios que hoy se les abra el corazón a cada uno de los que tienen la responsabilidad en esta nación de darnos respuestas, a cada uno de los que estamos padeciendo, nuestros familiares, de las enfermedades. Esta semana que he estado hospitalizado con mi hija, ministra, señor presidente, y cada uno de ustedes que tienen la responsabilidad, he tenido gastos en intervalos a veces que superan los 40,000 bolívares. Esto no es una mentira. Esto no fue que me están pagando para decir estas verdades. Gases arteriales y gases venosos tengo que hacerlos diarios y cada uno me están costando 7,000 bolívares. La química del laboratorio de mi hija, urea, creatinina y una simple orina. Es una gran verdad, ministra. Tengo que hacer las pagas. Aunado a que salgo entonces afuera y tengo que patear no sé cuántos laboratorios porque no consigo la química. Y me desespero porque me han quedado, ministra, gases en mis manos porque se han dañado al tener que recorrer porque no tengo tampoco para pagar un taxi, un libre, como ustedes llaman.
Esta es la verdad. Decidí llenarme de valentía porque creo que soy también víctima de que si denunciaba esto, si salía esta realidad, iba a ser tildado políticamente. La gran verdad es que tengo una hija en este momento en el JM de Los Ríos que está peleando y batallando la vida. Ustedes también tienen hijos. Si ustedes se pusieran un poquito en el zapato de este padre, yo creo que les tocaría el corazón este mensaje. En nombre de mi hija Carlis B., en nombre de cada uno de los niños que están en el JM de Los Ríos y en muchos hospitales, nos ha tocado muy duro. Es una gran realidad que yo casi no duermo. Creo que se me pronuncian hasta las ojeras porque a pesar de que confío plenamente en Dios, pero entonces despierto y digo, Dios mío, ¿cómo hago para cubrir estos medicamentos? ¿Cómo hago para cumplir los sueños de mi hija? ¿Cómo hago para sacarla de esta gran realidad? Gracias a muchas organizaciones, esto no es una mentira, me llegó, gracias a ustedes, un poquito de Valixa para mi hija. He ido al Seguro Social y el Seguro Social no las tiene y no me han dado respuesta. Esta semana fui a hacer un eco y el eco me salió en 24 mil bolívares. Y mi sueldo, ustedes mismos lo pusieron. Ustedes mismos, señores del gobierno, fueron los que estipularon los sueldos. Usted me dirá si con un sueldo mínimo yo he podido cubrir todas las necesidades que he estado cubriendo con mi hija. Señores, gracias a muchas amistades, gracias a un Dios y muchas amistades que me han apoyado económicamente para salir adelante. Cuando venía en camino, tengo un mensaje que me acaba de llegar al teléfono de mi esposa. Amor, le acaban de enviar una resonancia urgente a Carlis B. Y tragué grueso, pero confío en Dios que vamos a resolverlo. Yo quisiera que usted, señor presidente Maduro, yo quisiera que usted, ministro, yo quisiera que cada uno de ustedes que tiene la corresponsabilidad política nos dieran respuesta, no un pañito de lágrimas. Yo quisiera usted, presidente Maduro, que se fuera ahorita en este momento al JM de Los Ríos y constate lo que estoy diciendo si es mentira. Yo quisiera que usted, ministra, fuera usted misma personalmente y visitara el cuarto de mi hija y le demostrara a la nación que lo que estoy diciendo yo es mentira. Yo quisiera que usted, ministra, le demostrara a la nación que un simple medicamento tan vital para mi hija como el Bactrón, que antes se conseguía en cualquier farmacia, llevo rato buscándolo en muchas farmacias y no lo consigo. Yo quiero que usted le dé respuestas a Venezuela y al mundo entero de esta gran realidad. Y quizás al levantarme de esta silla, me va a tildar usted de político. No, mire, yo estoy aquí sentado por la vida de mi hija y por la vida de cada uno de ustedes, porque me duele, porque también estoy padeciendo como familiar lo que muchos familiares de ustedes están pasando. En el JM de Los Ríos, si ustedes van en este momento, en el piso 4 de nefrología, el servicio de agua se pronuncia en la mañana por una hora y en la noche por una hora. Se ha tenido problemas para dializar niños. De hecho, la semana pasada se ha tenido que enviar niños a sus casas porque no se han podido dializar por falta de agua. Y los niños se edematizan, los niños se complican y ahí tenemos varios niños hospitalizados de emergencia porque tristemente la semana pasada no se pudieron dializar. Catéter para niños, vaya a buscar en el hospital a ver si los consigue. Vaya a buscar en la calle al Seguro Social si los consigue. Se necesitan de emergencia. Tengo al lado mío un pacientico que le están enviando rayo X de tora y otros rayo X. Fuimos a preguntar y el papá tiene que desembolsillar hoy 42 mil bolívares para realizar esos rayos X. Aunado a que tenemos la lucha con el traslado de ambulancia. Yo duré 2 días para poder sacar a mi hija del hospital para poder ser trasladada en una ambulancia porque pagar una ambulancia me iba a salir más costoso. Estas son las realidades que estamos viviendo. No son cuestiones políticas, no son luchas políticas ni de creencias ni de religiones, señores. No es porque el amigo Francisco, cada uno de los que están acá representando, ¿verdad?, me llamaron y me dijeron, Carlos, quiero que vayas y te cancelamos o quiero que digas esto. No, vine porque me salió del corazón, vine porque agarré fuerza, vine porque agarré aliento, vine porque cada uno de ustedes, uniéndonos cada día más, nos estamos llenando más de fuerza para que esta voz se haga un eco
y de verdad puedan resolver algo. Mil gracias a ustedes por habernos acompañado y espero, señora ministra, señor presidente Maduro, señor presidente del Seguro Social, espero que este mensaje, porque sé que lo van a escuchar, de verdad les toque el corazón a ustedes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Francisco Cabeza, trabajo para la organización llamada Convite, que trabaja garantía y derechos sociales. Nosotros somos la voz en este caso de los adultos mayores. Hemos construido en el área metropolitana de Caracas un índice de desabastecimiento de las medicinas para las personas mayores. Las personas mayores en un 80% o son diabéticas o son hipertensas o son diabéticas e hipertensas a la vez, porque ocurre que tienen las dos patologías. Ayer hicimos la octava medición, estamos haciendo medición en 40 farmacias del área metropolitana de Caracas, donde medimos 6 principios activos para la hipertensión y 3 principios activos para la diabetes. Principios activos, ministra, no son marcas comerciales, porque usted suele mentir diciendo de que los principios activos los hay, que lo que no hay son marcas comerciales. Nosotros medimos principios activos. Y ayer medimos hipertensión, hoy vamos a medir diabetes. El resultado de ayer de hipertensión fue de 99.7% de desabastecimiento en 40 farmacias del área metropolitana de Caracas. Es decir, no hay atenolol, no hay aldolipina, no hay losartán, no hay valsartán, no hay nifedipina, y son tratamientos vitales para la hipertensión. La hipertensión y la diabetes requiere medicación de por vida, no son medicamentos que pueden ser consumidos un día sí, un día no. Los adultos mayores lo que están haciendo en su inocencia o en una forma de buscar una alternativa, están picando pastillas. Eso es romper la prescripción médica, es romper con el sentido de la medicación. Eso no es una solución, eso sencillamente es una solución desesperada, desesperada ante ante lo que están viviendo. Eso está teniendo un impacto en su calidad de vida, ¿okay? Porque adicionalmente a eso, digamos que el derecho a la salud tiene un hermano de sangre que es el derecho a la alimentación. Y la diabetes y la hipertensión precisan no solo medicación, sino una alimentación especial. Esa alimentación especial hoy también está siendo vulnerada. Se están vulnerando dos derechos que tienen hermana relación al derecho a la vida, como es la salud y la alimentación. Los adultos mayores la están pasando muy mal, son cada vez más frecuentes los cuadros de accidentes cardiovasculares. Señora ministra, cuando en Chile estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 156 audiencia, el índice de desabastecimiento rondaba el 95%. En Ginebra, cuando usted estuvo recientemente en el EPU, era el 97%. Hoy, en diciembre, ya es 99.7%. La situación es cada vez peor y, bueno, pedimos que a los medios sean voceros de esta realidad, que solo basta recorrer cualquiera de esas 40 farmacias del área metropolitana de Caracas para constatar lo que yo estoy diciendo. Como lo decía un amigo, aquí nadie nos está pagando, sencillamente somos voceros de una realidad. Buenos días. Luis Francisco Cabezas, Convite AC. Buenos días. Disculpe si me pongo un poquito nerviosa, pero te voy a relatar mi particular caso. Una paciente de hemodiálisis de 3 años y medio. Me llamo Marilyn Judith Barrio Suárez. Soy de San Sebastián de los Reyes, al sur de Aragua. Tengo 6 meses apenas de trasplantada. Desde que me trasplanté, nunca he conseguido la Valixa. Las veces que la tomé y hasta que la tomé, fueron donaciones por parte de la doctora que me trasplantó y de algunos amigos del grupo de trasplantados. Hace más de un mes, exactamente el 5 de noviembre, presenté una infección en la orina. Llamo a mi doctora y me receta Longacef. Lo tomé por una semana porque solo fueron los días que pude utilizar la cajita que conseguí. Al verme afectada, tuve muchas reacciones por este medicamento, me lo cambian por otro, no recuerdo el nombre ahorita, no lo conseguí, y entonces me mandan Vidroxil. Estuve 3 semanas en este proceso, la infección nunca paró, más bien se prolongó. Cuando voy al médico, el 25 de noviembre, en mi consulta, a mostrarle los exámenes a la doctora, ya los había hecho varias veces, mi creatinina fue subiendo y mis glóbulos blancos también, al punto de llegar a 14.000. Cuando la doctora ve esto, me dice, no, te tenemos que hospitalizar, porque probablemente esto sea un rechazo.
efectivamente me voy al Pérez Carreño, me internan ese mismo viernes, estaba deshidratada, tenía diarrea, tenía vómitos, una hipertensión que no presentaba antes, una hipertensión de 220-110. Me indican valsartán porque era lo único que me podía controlar en ese momento y no lo conseguimos por ningún lado. Yo cuento solo con mi esposo y con mi mamá es una señora mayor de 66 años. Buscamos por todos lados, de hecho pedí ayuda por el grupo, nada, la tensión iba subiendo. El fin de semana saben cómo es en los hospitales, no pasan revistas, solo te dan como que los primeros auxilios, hasta que llegamos el lunes 28 y me ven los especialistas y me dicen, sí, claro, estás presentando un rechazo. Cuando yo fui el viernes y llevé mi creatinina, era de 2. Cuando llega el lunes y vuelvo a repetirme la creatinina, ya estaba en 3.4. Me dice Marilyn, así, sin que, o sea, sin agarrarse el corazón, estaba a punto de perder el riñón. Un riñón que me donó mi hermano, una operación que cancelamos porque en ningún hospital me podía operar ya debido a que tengo una afección cardíaca. Con sacrificio mi familia hicimos una vaquita, como quien dice, me pudieron trasplantar. A todas estas me indican el solumedrol, no lo había en el hospital, tampoco. Lunes, martes, miércoles, más los otros días, ¿me entienden? Mi angustia, se imaginan, ¿no? Mi desespero, una depresión y todo eso fue elevándome, me elevó triglicéridos, colesterol, todas estas cosas. Solo me dieron prednisona de 100 miligramos. En esos días, mientras conseguíamos el solumedrol, terminamos comprándolos en Badán, en Chacaito, y un amigo que me donó una, ¿verdad? Porque entonces yo consigo una y se la llevo a la doctora y me dice, no te podemos colocar una hasta que no veamos el tratamiento completo. Tuve que esperar hasta que empecé el miércoles. Me colocan la dosis y la creatinina nada, de 3.4 solo bajó a 3.3. Iniciamos con Advan y estuve todo este tiempo con solumedrol, Advan. Aparte de todo esto, me dieron que tenían que hacerme una biopsia, donde yo tenía que comprar la aguja, que me salía en 35.000 bolívares, y tenía que pagar la biopsia, porque para este entonces la UCB ya no estaba aquí, no estaban recibiendo las biopsias del riñón, y tenía que pagar 20.000 bolívares en la clínica metropolitana, que era donde la estaban haciendo. Aparte de todo esto, el costo de todos los días de los exámenes, miren cómo tengo mi brazo, de todas las puyas, eso sin contar las que tengo por aquí, las vías centrales que me agarraron, ¿verdad? Los exámenes, como acotó el señor acá, todos pagos, todos los días por fuera, orina, hemocultivo, urocultivo, todo esto, va, ven, mi mamá está en Petare, nosotros estábamos allá y mi familia en San Sebastián de los Reyes. El problema de los medicamentos no es solamente de los inmunosupresores, también son los hipertensivos, también es para el cuidado de los el protector gástrico, claro, porque cuando recibes muchos medicamentos también. Hubo un momento en que no había LASI. Yo estoy hinchada todavía, tengo 11 kilos por encima de mi peso ahorita, miren mi brazo cómo está, miren mírenme los pies, todavía estoy afectada, fui ayer, estoy mejor. La semana que viene tengo que volver otra vez, repetirme otra vez un perfil UCI, ir otra vez el martes. Entonces, señores, esto es una preocupación de verdad muy grande, no solamente para los familiares, sino para los que los vivimos. O sea, yo tengo 6 meses y mi riñón está como un bebé en los primeros cuidados. Necesito, no puedo esperar que se me acabe un medicamento para seguir avanzando o para que él se pegue bien. Yo acabo de salir del hospital el jueves, no tengo ocho días. Quería contarles también que eso de el tráfico de los medicamentos sí existe. Un señor me hizo una carrera el mismo día que me iban a hospitalizar y él me dijo,
si usted necesita algún inmunosupresor o algún antirrechazo, yo lo tengo. Yo lo tengo. Llámeme, llámeme, porque yo lo tengo y se lo puedo conseguir. Y entonces, ¿dónde están los medicamentos? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay, señora ministra? ¿Hay o no hay en el seguro? Porque si los tienen otros en la calle que no son trasplantados, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Porque a nosotros nos hacen falta. Porque juegan con nuestra vida. No es solamente perder el riñón, no es solamente, es volver a decaer, es volver atrás. Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Todo el que ha estado en una máquina de hemodiálisis sabe que puede o salir bien de allí o quedarse en una máquina. Les voy a decir algo que no me corresponde a mí, porque, pero es algo que yo presencié. El viernes 25, cuando yo entro, tenía 8 días de trasplantada, una compañera, a la cual me voy a reservar la identidad. Pero si quieren, van allí, está en la habitación A, en la cama número 2. Ella acaba de perder su riñón, con 21 días de trasplantada. ¿Por qué? Porque ella tuvo los inmunosupresores, no tuvo nunca la valixa, nunca, en ningún momento. Yo fui la que le di, la que me quedó a mí. Y se la mandaron por 3 días. Cuando le empiezan a poner la timoglobulina, ¿verdad?, ella empieza a presentar reacciones. Y ellos, los doctores, empiezan a cambiarlos por otros medicamentos y no consiguieron nunca los otros medicamentos. Dígase, fue el rituximab. Y no lo hay a nivel nacional. No lo hay. El sábado le hicieron la extracción del injerto. Cuando le extraen el injerto, tenía pus por detrás, el riñón. Y la señora agarró una infección y está, todavía está allí en el pericardio. Ayer la vi. Una señora de 52 años. No me corresponde a mí decirlo, pero es algo que yo presencié. ¿Ve? No sé si fue por falta de medicamentos y esto, pero eso influyó, porque me imagino que si hubiesen, a lo mejor colocado el rituximab, hubiese sido otra historia. Y eso es todo lo que tengo que decirles, amigos. De verdad, muchas gracias. Yerlin Rodríguez, soy representante de un niño de 13 años que ahorita yo vengo del interior de allá de Valencia. Mi hijo tiene 3 años en hemodiálisis. O sea, para mi situación se me ha hecho un poco bastante difícil, creo que como a otras madres, ¿verdad? Porque soy madre soltera y mi hijo tiene apenas 3 años con esto de las diálisis. Se nos hace complicado muchas veces llegar hasta aquí y ahorita nos encontramos hospitalizados porque el niño está presentando problemas. De hecho, se le pudo hacer perdió todos los accesos. Y el doctor Di Pascual, un doctor de allí del Pérez Carreño, pudo lograr una operación improvisada para poder lograrle un acceso donde mi hijo se pudiera dializar. Señores, doy la veracidad de todo lo que ya mis compañeros aquí, digo compañeros porque somos una familia unida en todo este problema. Nos convertimos en una familia, estamos uno para el otro. Y es bien cierto, doy veracidad de que los doctores en el JM de Los Ríos están trabajando con las uñas. Ahorita hay niños con infecciones donde se está solicitando, como lo es el meropene, hipertensivo, y pare de contar, como lo es la EPO, que es un medicamento muy importante para los niños de hemodiálisis. Y de verdad se nos hace un poco difícil porque a veces si compramos el medicamento no hacemos el examen. Y si hacemos el examen no podemos conseguir el medicamento. Señores, esto se debe a que de verdad no hay los reactivos necesarios para la realización de los exámenes que los niños necesitan. O sea, como lo ven, mi situación la tienen muchas madres más, así como las madres de neurología y muchas otras personas en el hospital, porque no somos los únicos. Si bien es cierto, les pedimos por favor a los entes que sean competentes. La salud no tiene que mezclarse con la política, y menos la salud de un niño. Los niños no tienen una madre no pide un hijo enfermo, y mucho menos que se le complique. Mucho menos pedimos pasar por tantas cosas, y muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero es que nadie te mandó a parir, nadie nos manda a parir, pero le damos gracias a Dios porque habemos muchas personas esperando un hijo. Y habemos madre que lo podemos tener y valoramos esa vida hasta el final. También le damos gracias a las personas como lo son las fundaciones que se acercan al hospital a hacernos ayuda humanamente de las cosas que de verdad se nos son necesarias.
pero el llamado en este momento es para las personas y los entes necesarios. Señor presidente, esto no es un juego. Lo vivo en carne propia, soy madre y me toca vivir, o sea, pasar muchas circunstancias a diario, que si no fuera porque hay corazones humanos, corazones sensibles, que se acercan a ver y a valorar la vida del otro, o sea, no estaríamos aquí adelante. ¿Sabe por qué? Porque un medicamento, por no consumirlo un día, o un antibiótico, por pararle, entonces el problema se empeora. Y la realidad es que el quirófano ahorita también se encuentra fuera de servicio porque se les acaba de dañar una máquina, y esto hace que el proceso se atrase y son más constantes la atracción de bacterias para los niños, son más vulnerables. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por el apoyo, gracias a todas las personas, y como bien lo dije ya antes, pues esto es cierto, esto es real. No, por favor, no sigamos en ignorancia de mezclar la política con la salud, porque los niños no tienen la culpa. Y en realidad, bueno, no. Gracias. Buenos días, yo soy Mildred Varela, seguramente me han visto en otras oportunidades y espero en Dios que ya no me vean tan seguido, porque se mejore la situación, porque espero en Dios sanar. Pero uno no se puede quedar tranquilo viendo tantas cosas que están pasando en el país y no hacer nada o hacerse la vista gorda. Ya no voy a hacerle llamado al presidente Maduro, ya no voy a hacerle llamado a la ministra Melo ni al señor Rotondaro. Ya mi llamado, además del llamado que le hago a Dios a cada instante, es al episcopado, es al Papa, es a los otros países que nos vean con misericordia, que ya basta, no somos un país en guerra y estamos peor que un país en guerra. Cuando un país está en guerra, todo el mundo está pendiente de él, les envían ayuda humanitaria, les envían comida, buscan cómo sacarlos del país. Pero resulta que aquí nos estamos muriendo de mengua, nos estamos muriendo de hambre, nos está matando el hampa. Y aquí no pasa nada, nadie se atreve a decir, sí, en Venezuela hay una crisis humanitaria. No sé hasta cuándo piden que le cambien los nombres. El hecho es que aquí la gente se está muriendo, que no es posible que un paciente oncológico que se puede sanar hoy en día porque no tenga los medicamentos como corresponde y sigan un protocolo, ahora tengan que pasar por diálisis, que no se tenga para hacerse un pinche estudio. Yo tengo desde el mes de marzo queriéndome hacer un gammagrama óseo porque yo tengo metástasis en la columna y yo no sé cómo está mi columna. Y así miles de pacientes que hay, uno se consigue de todo aquí. Entonces, ¿hasta cuándo se burlan de nosotros? ¿Qué hicimos para merecernos tanta mezquindad? Ya no voy a decir que se pongan la mano en el corazón, porque no hay corazón, porque si hubiera corazón, ya esta situación hubiese cambiado. No es posible que se sigan muriendo niños a diario, que si ustedes se ponen a investigar cuántas personas se mueren por falta de medicina, se quedan asombrados de que ya eso superó los muertos de fines de semana. Entonces, por Dios, todo esto, que el mundo entero lo sepa, que tenemos miedo, sí, tenemos miedo, pero las ganas por hacer algo por nuestro país son más grandes y lo vamos a seguir haciendo. Todos los que estamos aquí estamos en riesgo de que nos digan cualquier cosa, de que nos tilden de que somos mentirosos políticos, pero ¿cómo uno duerme tranquilo sabiendo que hay gente muriendo, que hay gente complicándose? Ustedes no tienen idea, en mi caso particular, en las noches me dan ataques de pánico. Todo el tiempo me levanto pensando, Dios mío, la señora que necesitó medicamentos, la que me llamó, porque en Caracas medianamente se consigue algo de vez en cuando, cuando se hace bulla y quieren como que, ay, vamos a mandarle algo para que se calle en la boca, porque así es que funciona esto, un poquito, para que dure unos días, para que se les pase el alboroto, pero en el interior no hay nadie. Los teléfonos de nosotros suenan hasta las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, pasándonos mensajes. Gente que le tienen que amputar piernas y todo eso, y no tienen ni siquiera lo más básico.
como dijo una de las chicas aquí, ni un protector gástrico, que uno tenga que aguantar tanto dolor, inclusive después de ser tratado, que los medicamentos no se puedan seguir como corresponde. Que si una dosis corresponde de 100 miligramos, entonces hay que picar la pastilla en 4 para medio vivir. Ahí está nuestra compañera Johanna, no sé si ustedes se percataron, Johanna tiene sus manos moradas. Dios permita que Johanna y otras Johannas que hay ahí se sanen, pero ya basta, ya es bueno que los medios, que siempre son los que han estado con nosotros, nos ayuden a que el mundo entero lo sepa. Nos están matando, no nos estamos muriendo, nos están matando por la falta de medicina y la falta de alimento. Yo a ustedes los invito, a todos, independientemente de la religión de cada uno, a que le oremos a Dios, que creo que es el único que nos puede ayudar con todo esto. Porque ya aquí, lamentablemente para nosotros, los venezolanos y los que no son venezolanos y escogieron este país como de ellos, queremos vivir y no merecemos morir así. Merecemos que el mundo nos escuche, que nos tiendan la mano. Nosotros siempre hemos sido solidarios con todo. Es hora de que alguien se ponga los pantalones y digan, a Venezuela hay que ayudarla, porque no es justo que tanta gente joven, tanta gente que necesita vivir y que tiene sueños, se muera. Entonces, por favor, ayúdennos. Ya este llamado no es para ninguno del gobierno, porque no van a hacer nada. Y les pido a los señores de la oposición que no se dejen confundir, porque la salud no se negocia, el derecho a la vida no se negocia. No es para sentarse en una mesa y tomarse un café y después abrazarse y decir que todo está bien, porque las cosas no están bien. Pensábamos que sí iba a venir una ayuda humanitaria, porque creen que la ayuda humanitaria es mandar 3-4 medicamentos. No, es que no tenemos ni siquiera una picha aguja, no tenemos para hacernos un examen de sangre, no tenemos para hacernos una placa de tórax, un eco. Las ambulancias, cuando se requiere una ambulancia, tampoco hay ambulancia. Porque ni siquiera eso, ni en las mejores de las clínicas hay los insumos, porque a la gente dice, ah, pero ese tiene dinero, se va para una clínica. Resulta que las clínicas están tan mal como los hospitales, lo que tienen es camas de lujo, pero tampoco tienen las medicinas. Dios los bendiga y gracias por escucharnos y por estar aquí. Mildred Varela. Vamos a un testimonial más y después unas palabras finales para... Buenos días, yo soy Migdalia Rondón, represento a la Asociación Venezolana para la Hemofilia y bueno, escuchando todos los testimonios de las personas que están aquí, ninguna enfermedad es más importante que otra, ninguna patología es peor que la otra, o bueno, sí, hay muchas peores, pero lo peor que está pasando aquí es la ineficiencia de las personas que están al frente de las autoridades de la salud y que no toman la responsabilidad de asumir que la salud está de verdad en emergencia. Tenemos en hemofilia lo más grave que está presentando ahorita es en el Zulia, que están racionando los medicamentos y en Barquisimeto están racionando el médico les da el récipe al paciente porque tiene una hemorragia y cuando van a la farmacia a retirar medicamentos lo que hacen es decidir por órdenes del general Rotondaro que no es lo que tienen que darle al paciente. Si le mandan 3.000, 5.000, 10.000 unidades, ellos dicen, no, esto no es lo que le vamos a dar menos. Entonces el paciente jamás va a mejorar porque seguirá sangrando. Y esos sangramientos, por lo menos en las articulaciones, son muy dolorosos. Y al tomar medicamentos para el dolor, ocasionan también hemorragias gastrointestinales, gástricas, perdón. Y es más grave la situación. Entonces el gobierno tiene que entender, la parte de la salud tiene que entender que sale más costoso para la nación, para el gobierno, para las personas que tienen que asumir el gasto de cada paciente, que al hospitalizar una persona con hemofilia que tiene una hemorragia articular que solamente pasaría si le pasaran el medicamento, tienes que asumir el gasto de la hospitalización, de la atención médica de un traumatólogo y de todos los medicamentos que tienen que ver con dolores articulares, que solamente al colocar el medicamento para el sangrado es suficiente. Entonces, aparte de todo eso, finalmente tiene que colocar el medicamento. Es más fácil ir directamente a lo que va a solucionar el problema
y no esperar que hasta el final todo esté peor. Entonces, teníamos profilaxis, y la profilaxis es que ellos reciben el medicamento para evitar sangrado. Teníamos todos los pacientes, todas las personas jóvenes que tenían una vida normal, ahorita son personas que andan con muletas. Ayer vi en el banco de sangre un paciente, un joven, con dos muletas y no podía valerse por sí mismo. Entonces, no es posible que nuestros niños, nuestros jóvenes van creciendo y en vez de ir mejorando, ir sanando, van empeorando la situación y ya veremos deterioradas sus articulaciones y son irreversibles esos daños que están ocasionando por falta de medicamentos. O sea, todos los que estamos aquí creo que tenemos una sola voz y es que así como yo asumí la responsabilidad de hablar por los pacientes ahorita, que lo más grave es del Zulia y de Barquisimeto, que el gobierno también tome la responsabilidad que le corresponde en asumir que la salud está en emergencia. Y no solamente decir que sí, vamos a solucionarlo, sino que realmente tomen la decisión y hagan lo que tienen que hacer. Gracias. Migdalia Rondón, Asociación Venezolana para la Hemofilia. Bien, lo que vamos a escuchar es una realidad, es lo que se está viviendo, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Esto es una pequeña muestra, porque obviamente no todo el mundo se puede trasladar a Caracas a dar su testimonio. Multipliquen esto por millones de personas que están pasando por condiciones difíciles. No se justifica que aquí vengan a rogar. Aquí es obligación del Estado garantizar los insumos, medicamentos. El gobierno tiene que activar los mecanismos idóneos para que de una vez por todas aquí se empiece a aliviar el tema de la salud en Venezuela. Finalmente, si algún periodista tiene una, dos, tres preguntas, con mucho gusto la coalición está dispuesta a contestarla. Bueno, Feliciano dio en la nota de prensa, el que no tenga la nota de prensa, ahí se los damos. Estamos hablando más de 4 millones de personas, porque una persona con hipertensión pulmonar es una persona con una condición crónica. Estamos hablando más de 4 millones de personas. Personas con condiciones de salud crónica, con condiciones de salud crónica, que es el tema de cáncer, trasplante, etcétera, estamos hablando más de 250 mil personas afectadas. Mira, bueno, la Asociación Venezolana para la Hemofilia lleva 19 personas fallecidas este año por falta de factor, las personas de hipertensión pulmonar tienen reportes de personas fallecidas, en fin, cada una de las condiciones de salud ha reportado, nosotros en la Asociación de Trasplantados también hemos reportado personas en diálisis por falta de atención médica que han fallecido, pero a veces es muy difícil hacer levantar esa data. Aquí tenemos que trabajar en conjunto con médicos y todas las organizaciones porque, bueno, pero es alarmante. O sea, aquí es un aceleramiento del deterioro de la salud muy alarmante. Nos preocupa muchísimo el año que viene. El año que viene es catastrófico y es por eso que no se puede esperar un minuto más en que el gobierno tome las medidas necesarias. Ya está bueno que el gobierno no le preste atención a lo más importante en Venezuela, que es el tema alimenticio, el tema de la salud. No, es un problema que Cáritas está resolviendo ahorita con la gente del CENIAT. Lo que sí es importante es que el gobierno debe ser más flexible con las organizaciones que traen donaciones privadas, que no va a solventar la crisis. Pero bueno, podemos solventar una o que otra cosa de emergencia. Entonces, por lo menos debe haber cierta flexibilización con el tema de la llegada de medicamentos de donaciones privadas, que es distinto a lo que se está pidiendo, que es activar los mecanismos de cooperación internacional. Muy alarmante. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos viviendo hoy en día es una cosa no se puede cuantificar porque es una cosa que está en todo el país. O sea, ya uno a veces se frustra porque no puede darle medicamentos o atención a las personas que te llaman a las organizaciones. Es una cosa que es visible, que no se puede engañar a las personas. Cualquier persona que tú estás en la calle, tú le puedes preguntar qué piensa del tema de la salud en Venezuela y te va a decir que es una situación difícil, no se consiguen los tratamientos básicos. Entonces, es una cosa catastrófica. Bien, agradecidos con todos los medios de comunicación.
por su asistencia. El que no tenga la hojita de la nota de prensa, por favor, por aquí la tenemos. ¿Nos puede decir su nombre y su cargo en la fundación, por favor? Sí, Feliciano Reina, Reina es con Y, presidente de Acción Solidaria, miembro de Codevida. Señor Reina, cuéntenos un poco sobre toda esta situación que estamos viviendo en Venezuela, porque el gobierno dice que sí hay medicamentos y que hay insumos, pero vemos que en las calles venezolanas todas las familias están padeciendo esta crisis que vivimos. Mira, de las cosas más graves que nosotros estamos viendo en medio de esta situación es la negación absoluta por parte de autoridades de gobierno. Cuando la ministra de Salud recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que no hay estos problemas en salud y hoy estamos viendo testimonios dramáticos que abarcan desde personas mayores hasta niños, niñitas afectados por esta crisis humanitaria en salud, pues uno entiende por qué hemos llegado hasta aquí. De nuevo, la negación ha sido parte de lo que nos ha llevado a este punto. No aceptar que existe la situación tan grave, tratar de culpar a unos elementos totalmente externos que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, como por ejemplo han hablado del tema de la guerra económica y tal, cuando en realidad esto es un producto de políticas internas o que no han sido bien puestas en práctica o que sencillamente pues, se ha dejado abandonado o ha sido incluso víctimas de corrupción el sistema de salud pública. Ha habido análisis.